Bienvenidos a Isaac's Business English. Welcome to Isaac's Business English. Today we're going to talk about the prepositions in, at, and on. Okay. What is a preposition? A preposition indicates the relationship between nouns in a sentence. La preposición nos indica la relación entre un sustantivo y otro. ¿Qué es un sustantivo? Un sustantivo es una persona, es un lugar y es un objeto. Quiero a continuación que visualicen estas imágenes, visualícenlas, para que se vayan formando la idea de cómo utilizar estas preposiciones. Fíjense en at. Vean la flecha y apunta hacia un punto. At es cuando queremos especificar algo o queremos decir que estamos en un punto específico. On implica sobre algo. On, que estamos sobre algo. In es la idea de que estamos en un lugar encerrado, en un lugar cerrado o cercado. In. Vean este otro conjunto de imágenes para que complementen la idea. Vean at. At, como ven, es como una especie de pirámide. La parte más angosta es at. La parte más amplia y más ancha es in, y la parte intermedia es on. Entonces, para ciertas ideas y conceptos, este es el orden que vamos a utilizar. Les voy a dar unos ejemplos, pero fíjense. Las preposiciones, hay varios tipos de preposiciones. Unas que son de lugar, estado y condición, que son las que estamos analizando. Las otras son preposiciones de dirección o de dinámica, que no vamos a hablar de ellas el día de hoy. Y preposiciones de tiempo. ¿Listos para el ejemplo? Bueno. Tomen nota de este domicilio. 38321 Full Moon Street, Palmdale, California 93921. Okay. Entonces, de un domicilio podemos decir I live in Palmdale, California. Noten que utilizamos in para referirnos a la ciudad, porque es el lugar más amplio de la dirección. O podemos decir I live in California, que es aún más amplio. Okay. I live on Full Moon Street. Ahora nos estamos refiriendo a la calle. Si notan, la calle es un punto intermedio. Es un punto inferior al de la ciudad. I live at house number 38321. Ahora voy a especificar el punto exacto en la calle donde vivo. Entonces, para eso voy a utilizar at. I live at house number 38321. Entonces, in es para ciudad o más grande, on es para la calle, at para la casa. La idea es que a más específico el punto, se van de in, on y at. Otro ejemplo, vamos a hablar ahora del tiempo. Tenemos una cita. We have an appointment at 8 a.m. Monday, April the 13th 2009. Entonces, de este enunciado podemos deducir
I have an appointment in April. Para referirnos a los meses o a los años, utilizamos in. I have an appointment on Monday. Para decir fines de semana o los días, utilizamos on. I have an appointment at 8 a.m. Para referirnos a la hora, ya estamos especificando más, usamos at. También podemos usar at para decir at noon, at night. Ok. Vean ahora estas imágenes. Noten que hay una persona en el banco. She is in the bank. Y hay otra persona que está afuera. He is at school. Pero muchas veces escucharán que dicen she's at the bank. She's at the bank. Entonces, eso es lo que nos causa confusión. Decimos, ¿por qué dicen she's at the bank cuando está dentro del banco? O, en el otro caso, dicen he's in school. ¿Por qué dicen he's in school cuando no está dentro, está fuera de la escuela? Bueno, lo que pasa es que utilizamos at cuando nos referimos a un punto en general. At. En general es at. Entonces decimos, she's at the bank. She's at the bank porque ahí es donde está, es el punto en general. Ahora, si creemos que es importante decir que está dentro del banco, entonces es cuando utilizamos in. She's in the bank. She's in the bank. En el caso del muchacho que está en la escuela, he's in school. Queremos dar a entender que es importante que está en la escuela porque ya no hay su disponibilidad, ya no existe. Él está en la escuela y va a seguir estando en la escuela el resto de la mañana. He is in school. Pero si vamos a ir por él, dices at school. Vamos a leer estos enunciados. She is at the bank. Pick her up. Recógela. Cuando te van a recoger, dices, usas at. She's at the bank. She is in the bank únicamente si es importante decir que está dentro del banco. He's in school. He's in school implica bastantes cosas. Pero si crees que es importante mencionar que está dentro de la escuela, entonces dices he's in school. Pero si vas a ir por él, lo vas a recoger, dices pick him up at school. Ahí utilizas at school. Entonces, regresemos a las imágenes iniciales para que se formen la idea de cómo utilizar at, on, in. Vean la forma de pirámide, at, on, in, y un punto, at, right, un punto sobre algo, on, un punto dentro de algo, in. Bueno, espero les haya despejado algunas dudas. Por favor, no se les olvide dejar su comentario y nos vemos en la próxima.